Ser Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fàbrega, escuchas Hora 25 de los Negocios. Hoy nos preguntamos qué futuro tienen las propinas en un mundo en el que cada vez hay más pagos digitales. Pues no sé si mucha, pero intento dejar propina cuando pago en efectivo, porque yo he trabajado en hostelería y sé lo que es, que te dejen propina y siempre te ponen buena cara y está guay. Es que con tarjeta ya un poco paso un poco, pero porque es lo típico, ya es lo que es y pones la tarjeta y ya está. No, dejo igual, exactamente igual. Cuando pago en efectivo sí que suelo dejar propina, no sé si mucho, pero sí suelo dejar, y con tarjeta no. Sigo dejando propina lo que puedo dentro de lo que puedo, claro. Claro, no puedo dejar muchísima propina, pero sigo dejando. Propina sí, pero no siempre, y menos si se paga en tarjeta. La caída de los pagos en efectivo está provocando que se reduzca también las propinas que dejamos en los bares, en los restaurantes y en los comercios. La cuestión es que en España las propinas no están reguladas, como sí lo están en otros países. Caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde es habitual, al pagar la cuenta de un restaurante, por ejemplo, que ya se incorpore la propina en el precio, desglosándola del resto de conceptos. Aquí no. Y eso hace que aquí no haya datos de lo que se mueve en el mundo de las propinas, porque nunca las ha habido. Siempre ha sido imposible saber cuánto se mueve, porque ni los que las pagan ni los que las reciben las declaran. Así que no se puede cuantificar de ninguna manera tampoco cuánto se están reduciendo en los últimos meses las propinas. Pero la sensación entre los hosteleros y comerciantes es que cuanto más pagamos con tarjeta, menos propina dejamos. Y de eso sí hay datos, porque María Benítez, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Cada vez pagamos más con tarjeta y menos en efectivo. Aunque lo más habitual sigue siendo el pago en efectivo, las tarjetas van ganando terreno, especialmente después de la pandemia. Según los últimos datos del Banco de España, el porcentaje de pagos que se hace en efectivo ha bajado del 83 al 66% entre 2019 y 2020. Por contra, el uso de la tarjeta ha pasado del 15% en 2019 al 28% el año pasado, y a esto hay que sumar que casi el 4% de las compras se paga a través de aplicaciones móviles del estilo de Bizum. Los pagos en efectivo tienen más peso cuando tenemos que pagar pequeñas cantidades, mientras que cuanto mayor es la factura, más habitual es que se pague con tarjeta. Y todo eso hace, dicen los hosteleros, que cada vez dejemos menos dinero en propinas. Desde el tema COVID, la gente deja menos propinas porque paga más con tarjeta. El 80% de la gente ya no deja propina. Sí, normalmente dejan menos con propina, y si tienen un poco de efectivo, pues dejan algún billete o alguna moneda. Nada, recibimos menos propinas que antes, que se pagaban y tal y tú. Bueno, vamos más o menos igual. Una vez. Obvio, es menos habitual, pero igual te suelen dejar algo. Un asunto que saltó incluso a la batalla política con un polémico anuncio de la Comunidad de Madrid justo antes de Navidades, pidiendo a los madrileños que dejen más propina en bares y restaurantes. Porque ellos son los que nos hacen la vida un poco más fácil y alegre. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día. Las propinas que dejamos en nuestros bares y restaurantes. Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias. Una campaña muy cuestionada por apelar a las propinas como extra para completar el sueldo de los camareros, en lugar de instar a mejorar los salarios del sector. Volvamos a dejar propina. De las propinas hablamos con Miguel Almunia, es profesor de Economía de CUNEF. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Almunia publicó hace unas semanas un artículo en el que se preguntaba por el futuro de las propinas en un mundo sin efectivo. ¿Qué diferencia hay, Miguel, entre dejar propina en un pago en efectivo o dejarlo si pagamos con tarjeta? Pues en principio, legalmente no debería haber ninguna. Las propinas son algo raro porque no son salario, pero sí son renta. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, no hay que cambiar las cotizaciones a la Seguridad Social, no tiene nada que ver con el IVA, pero el trabajador sí debería pagar IRPF. ¿Qué pasa? Que cuando se pagan en efectivo, el camarero, trabajador, las lleva y generalmente se ponen en un fondo común en los restaurantes, y normalmente eso luego se reparte, y hasta donde yo entiendo es raro que la gente lo declare en IRPF, que es lo que legalmente tendrían que hacer. Si lo pagan con tarjeta, ya pasa por la contabilidad de la empresa, y ahí la empresa sí que tendría que reportarlo, de manera que
que acabaría afectando al IRPF de los trabajadores. Porque por ahora, ¿tenemos algún dato que nos permita afirmar que al pagar con tarjeta se esté reduciendo la cantidad que dejamos en propinas? Parece que sí, todo hace indicar que la gente cuando paga con tarjeta deja menos propina, pero no hay ninguna evaluación rigurosa. Yo la información que tengo viene del día a día de preguntar a los trabajadores en los restaurantes, que te dicen que efectivamente la gente deja menos cuando pagan con tarjeta, cuando no tendría por qué ser así, porque la tecnología existe para poder tramitar las propinas a través del sistema. De los datáfonos. Porque de hecho, en general, el mundo este de las propinas en España no está regulado. Es verdad que está un poco en un limbo en cuanto a cantidades, porque nunca nadie se ha atrevido a hacer una estimación exacta o aproximada de cuál es el volumen total que dejamos en propina, pero sí que hemos escuchado durante muchos años a trabajadores de la hostelería, básicamente, que dicen que las propinas son lo que en algunos casos les ha ayudado a llegar a fin de mes con un sueldo aceptable. Totalmente, no sabemos mucho. Yo he tratado de investigar en estas semanas a raíz de ese artículo que escribí. No hay ninguna estimación rigurosa, como decía. Lo que sí hay es páginas que te dan un intervalo y dicen que las propinas, lo que gana un trabajador, un camarero, puede ir desde 50 euros mensuales hasta 500, con lo cual ese rango lo admite todo. Lo que sí está claro es que hay una variación entre restaurantes que están en zonas turísticas o restaurantes de mayor nivel. Ahí se deja más propina, en parte porque los turistas en otros países como Estados Unidos, el mundo anglosajón, hay más costumbre de dejar propinas más altas, y entonces cuando vienen dejan una propina similar a la que dejarían en su país, mientras que en España la costumbre de la propina es dejar una cantidad más pequeña y solo si el servicio ha sido bueno. Existe la costumbre de no dejar si uno considera que el servicio no ha sido desagradable. Entonces, hay muchas diferencias. El restaurante local, más de menús, probablemente recibe poco en propinas, y un restaurante de mucho nivel en una zona turística, los trabajadores reciben mucho más. Entonces, hay mucha variación. Si aunque no tengamos datos, la evidencia o la experiencia nos dice que con las tarjetas se está dejando menos propina y el rango de lo que recibe un trabajador oscila entre esos 50 euros o hasta 500 en algunos casos, sobre todo en este último caso, el de un trabajador que reciba tanto por propina, al final, si pagamos menos, el trabajador queda más desprotegido y no sé hasta qué punto esto incluso obliga, entiendo, a las empresas a tener que buscar vías alternativas para compensar esas pérdidas de ingresos de sus trabajadores. Está claro, aquí hay dos cosas. Por un lado está la presión, como mencionas, de que si los trabajadores antes, el sueldo medio de un camarero en España está alrededor de 1.500 euros, también con algo de variación, pero claro, si antes tenían un complemento, pongamos de 200 euros, pues eso ya es más de un 10% de su sueldo. Si ahora eso se reduce, obviamente los trabajadores están peor y quizá van a demandar a las empresas un sueldo mayor, o van a tratar de moverse a los trabajos donde las propinas son más altas o donde el restaurante acepta las propinas con tarjeta y las pasa a los trabajadores. El problema, y lo que motivó que yo escribiera aquel artículo, es que en algunos lugares yo he querido dejar una propina pagando con tarjeta y me han dicho no se puede. Y yo les preguntaba, ¿cómo que no se puede? Yo hace 10 años vivía en Estados Unidos y se podía dejar la propina cuando pagas con tarjeta, y ahí hay un problema en el que la empresa lo puede hacer, puede comprar datáfonos nuevos, incorporarlo a su contabilidad. A veces no lo hacen porque para ellos no hay ninguna ganancia, es solo para los trabajadores, y los trabajadores no deciden cómo se reciben las propinas. Entonces ahí hay un problema de equilibrio, como tú dices, puede que se resuelva que los trabajadores negocien más teniendo en cuenta la propina, y al final las empresas tengan que adoptar este sistema. También en los últimos meses ha habido un problema de escasez de mano de obra en este sector. Las empresas hosteleras rara vez se han visto en esta situación en la que buscan trabajadores para trabajar de camarero y no los encuentran, y creo que eso va a ser otro factor que va a tener que impulsar los sueldos al alza. Si no hay trabajadores, quizás porque no están dispuestos a trabajar por los sueldos que se están ofreciendo. El gran problema es que esto de las propinas es algo que no se ha regulado en España, que las deja quien quiere, con la cuantía que quiere, que quien las recibe hace con ellas también lo que considera. ¿La solución sería regular las propinas para también incorporar ese reparto entre empresa y trabajador de manera más clara? Yo creo que la regulación ya está ahí. Otra cosa, como explicaba al principio, cuando se deja una propina, la empresa debería contar eso como un ingreso,
y transferírselo a los trabajadores, con lo cual para la empresa no tendría ningún efecto, ni fiscalmente ni en sus beneficios, y iría a los trabajadores, que lo declararían como renta. O sea, la regulación está ahí, yo creo que tiene sentido cómo se tratan desde el punto de vista legal. Otra cosa es que al darse en efectivo no estaba aplicándose la regulación, a lo mejor la gente la desconoce o no la quiere cumplir y no se declaraban. Creo que nos podríamos mover a un equilibrio en el que los pagos sean todos con tarjeta, como está pasando en muchos ámbitos, y se aplique la regulación. La empresa la paga a los trabajadores y los trabajadores son los responsables de pagar su IRPF de esa parte de la renta que reciben. Yo no creo que sea necesario cambiar la regulación como tal y no soy partidario de regularlo todo en la vida, ¿no? Creo que la costumbre en España es distinta a otros países. En España un trabajador tiene un sueldo, se aplica el salario mínimo y tiene un sueldo que debe ser digno y la propina es un extra. Y es diferente a países como Estados Unidos, donde los sueldos de los trabajadores pueden ser incluso menores al mínimo y la propina es una parte muy importante de su sueldo. Pero ese equilibrio que es regulado es un equilibrio, un sistema en el que todo el riesgo de que la gente deje poca propina lo carga el trabajador y no la empresa. Entonces creo que tendríamos que tener cuidado con la idea de que regularlo va a proteger más al trabajador porque podríamos acabar en la situación opuesta, donde la empresa se asegura que le van a pagar una cantidad y el riesgo de que la propina sea más alta o más baja le cae al trabajador. Yo no creo que sea una cuestión de regulación, creo que es una cuestión de acostumbrarnos todos que la nueva costumbre es que se pueda dejar también la propina con tarjeta y dejar lo mismo que dejábamos antes. Por tanto, para concluir, deduzco que ese planteamiento de cuál es el futuro de las propinas en un mundo sin efectivo que se planteaba en el artículo tiene como respuesta que futuro sí que tienen. Yo creo que lo tendrán porque como la costumbre en otros países es dejarlas y tenemos muchísimo turismo, tenemos muchos millones de personas que vienen, yo creo que no se va a perder esa costumbre y que es un ámbito más en el que tenemos que adaptarnos al mundo digital y lo que antes se hacía en efectivo, hacerlo con tarjetas. Y de hecho han surgido ya una serie de apps especialmente dirigidas a restaurantes o incluso a los trabajadores para a través de un código QR o a través de una app bastante sencilla de usar que se pueda dejar la propina de esa manera. Y me imagino que alguna de estas pues terminará teniendo éxito, igual que ahora muchos nos hemos acostumbrado a usar Bizum para pequeñas transferencias de dinero entre amigos, pues se utilizará alguna app y seguirán existiendo las propinas, no creo que desaparezcan. Pues Miguel Almunia, profesor de Economía de CUNEF, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Jordi. Buenas noches. Pues ya vemos que el cambio del método de pago no tendría por qué implicar una reducción de las propinas, pero también hemos escuchado cómo usuarios y hosteleros coinciden en que cada vez se deja menos, especialmente si pagamos con tarjeta. La gente deja menos propinas porque paga más con tarjeta. Es que con tarjeta ya un paso un poco, pero porque es lo típico, ya es lo que es y ponen la tarjeta y ya. Se dejan menos con propina y si tienen un poco de efectivo, pues dejan algún billete o alguna moneda. Cuando pago en efectivo sí que suelo dejar propina, no sé si mucho, y con tarjeta no. El 80% de la gente ya no deja propina. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.